Bienvenidos una vez más a el canal, mi nombre es Susi, ¿cómo están? Estoy súper contenta porque hoy tenemos un video, bueno, un tipo de video el cual nunca he hecho y esta va a ser mi primera vez, así que estoy un poco nerviosita pero contenta de estar aquí haciéndolo con ustedes. Aquí tenemos a una intrusa, mi querida Lulu está acompañándonos el día de hoy. Así es que si me ven haciendo un manoteo o así como que mucho movimiento es porque ella está aquí sentadita, ¿verdad? Sentadita. Vamos a comenzar. No sé si ya lo mencioné, pero el video del día de hoy es un preguntas y respuestas, un Q&A o como le quieran decir. Les dejé una fotografía en Instagram en donde espero que ya me sigas. Y ahí les dije que me hicieran sus preguntas y las iba a responder en un video. Así es que vamos a checar las preguntas para comenzar. Este video va a ser seguramente bastante largo porque me encanta hablar. Así es que pónganle pausa, vayan por su coca, por su café, por su té, por su agua, papitas, lo que ustedes quieran porque va para largo. Se los aseguro. Ok, vamos a comenzar. La pregunta número uno es, ¿cuántos años llevas casada? Llevo casada 3 años y medio. En enero del próximo año cumplimos 4 años de casados. ¿Cómo iniciaste en el mundo del maquillaje y cuál es tu marca preferida? Pues no sé, la verdad es que siempre me ha gustado el maquillaje desde que tengo como unos 13, 14 años. Era de las que iba a la bolsita de maquillaje de mi mamá y empezaba a ver qué tenía y me embarraba y era así muy curiosa con el maquillaje. Obviamente en mi casa no me dejaban maquillarme, entonces como hasta los 15, 16 yo creo, empecé a maquillarme las pestañas nada más. Y después me podía hacer una rayita negra en la línea de agua inferior, si usaba una rayita negra nada más, y las pestañas. Y así poco a poquito después rubor, pero maquillaje en sí así cargado y todo, o sea, yo creo que hasta que ya estaba en la universidad o algo así, casi no utilizaba maquillaje. Mi marca preferida, la verdad es que tengo muchísimas marcas preferidas porque obviamente todas las marcas tienen al menos 1, 2, 3 varios productos buenos, entonces es bien difícil para mí decidir como que una marca. Pero una marca que traigo así como reciente es Too Faced, porque me encanta la base de maquillaje, me encanta el primer que tienen, que es con coco, con aceite de coco o agua de coco o algo así, y me encantan sus paletas de sombra. Tengo la Chocolate Bar y la Sweet Peach y estoy súper enamorada de ellas. ¿Cuántos años tienes de casada? Ya la contesté, 3 y medio. ¿Cuántos años tienes viviendo ahí donde... ahí, aquí en Monterrey? Yo creo que tengo alrededor de, no sé, ya como unos 20 años yo creo. ¿Dónde estudiaste? Estudié en una universidad que se llama CEDIM, está aquí en Monterrey y es una universidad que es sobre arte y todo, todas las áreas del arte, arquitectura, diseño, bla bla bla. ¿A qué te dedicas? Pues soy diseñadora, pero soy freelance, entonces nada más hago como que ocasionalmente cuando me piden diseños. Y dice aquí, ¿cómo y por qué decidiste entrar a los Next Face Awards? ¿Cómo y por qué eres tan talentosa? ¿Por qué a lo que se ve sabes hacer de todo un poco, o sea, dibujar y maquillar? Todo eso del concurso de Nick, ¿qué te dijo tu marido cuando, cuando no ganaste? ¿Qué te dijo tu marido cuando no ganaste en mí? ¿En qué trabaja tu marido? Ay, muchas gracias por sus preguntas. Bueno, ok, vamos a seguirle contestando. ¿Cómo me decidí entrar a los Next Face Awards? La verdad es que una semana antes de que fuera la... como... que fuera la fecha límite para entrar, obviamente yo soy seguidora del concurso a nivel de Estados Unidos, entonces pues yo estaba como muy a la expectativa de qué era lo que iba a ver en México, cómo iba a ser, qué iban a hacer y todo. Y una semana antes de que fuera el cierre de la fecha para entrar al concurso, me metí a checar así los videos y había súper poquitos, les juro que había como unos, no sé, 10, 15 videos. Entonces
se me hizo súper feo como que porque era la primera vez que iba a hacer el concurso en México y que casi no hubiera participación. Entonces, por eso me decidí a hacerlo. Ese día le dije a mi esposo algo como que, ay, hay súper poquitos videos. Y me dijo, pues ya, haz el tuyo. Y yo, sí, voy a hacer el mío. Y ya, así. Al día siguiente me puse a planearlo. ¿Cómo y por qué eres tan talentosa? Ah, por lo de que sé dibujar y maquillar. Ay, muchas gracias. La verdad no sé, también es algo que toda la vida me ha llamado la atención, como que el arte, la pintura y todo eso. Y como referencia tengo que mis dos abuelos pintaban, bueno, por parte de mi mamá pintaba al óleo, muy bonito, y por parte de mi papá le encantaba a mi abuelo dibujar. Entonces, pues creo que medio lo traigo ahí en la sangre, yo creo. ¿Qué me dijo mi esposo cuando no gané? Pues me dijo que ni modo. Nada más me dijo que hice muy buen trabajo, que me esforcé al máximo y que pues los tiempos son perfectos y en esta ocasión no me tocaba ganar. Que no me agüitara y que sobre todo que había ganado muchas cosas, entre ellas muchos de ustedes, muchos suscriptores, maquillaje, la experiencia y que obviamente era crecimiento personal también. ¿Y en qué trabaja mi esposo? Pues se me hace que eso no les debo de contar porque eso es más allá de su privacidad, ¿verdad? Entonces, ese es secreto. Me preguntan que si he aplicado algo de mi carrera en el mundo del maquillaje porque las personas que estudian diseño gráfico tienen una capacidad especial con los detalles. Definitivamente sí. Muchos como conceptos o bases en el diseño se aplican en cualquier arte, en cualquier área. Entonces, sí las he aplicado en cuestión del maquillaje, las teorías del color, composición. Obviamente, a raíz de mi carrera y todos los años que estuve estudiando, pues me hice como con un ojo más entrenado en cuestión del diseño o en cuestión como del arte o los detalles. Ya saben, todo un rollo. Entonces, sí creo que me ha ayudado bastante. Y obviamente ahorita en la cuestión de los videos, pues muchísimo más, porque traigo muchas bases de la carrera que he podido ir agregando a mi canal. Hijos, ¿para cuándo trabajas y cuántos años tienes? Hijos, no tengo hijos y tampoco los tengo planeados. Desde que nos casamos, mi esposo y yo platicamos que nos queríamos esperar para tener hijos. Todavía no nos sentíamos como preparados, que tenemos como un plan de vida, un plan como una estrategia, según nosotros, ¿verdad? Porque los planes uno los hace y Dios decide. Entonces, pues nosotros dijimos que nos íbamos a esperar alrededor de 5 años, así es que pues ahí sigo en la cuenta, todavía no. Trabajo, pues soy freelance. ¿Y cuántos años tienes? ¡Tan, tan, tan, tan! Esa es la pregunta del millón. Todo el mundo me pregunta, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 29 años. La verdad es que estoy a punto de llegar a los 30. El próximo año cumplo 30. Pero me siento súper joven, ¿no? O sea, yo no me siento como que, oh, ya estoy viejita. La verdad es que creo que la edad está en la mente. Y pues no sé, yo siento que estoy como que en mi mejor etapa. Me siento muy feliz. Hago lo que me gusta. Y no sé, no importa tanto cuántos años tienes. Mi marca favorita de maquillaje, besitos a Diana. Pues es Too Faced por el momento, porque tengo mis dos favoritos ahí de la Sweet Peach, que sé que a ti también te gusta, y la base de maquillaje. Pero obviamente, hablando como de marca económica de supermercado, yo creo que es L'Oreal, porque tiene varios productos que me gustan y pues de muy buena calidad. ¡Ani! ¡Un beso, Ani! Una anécdota que nos quieras compartir de los Next Face Awards, como algo cómico que te haya pasado, algún inconveniente o frustración que hayas vivido, o cómo fue tu proceso creativo. ¡Wow! ¡Qué preguntas! Bueno, para contestarles, miren, aquí les voy a enseñar. Tengo una libretita en donde estuve haciendo mi research o mi investigación, como que todas mis opciones de todo lo que quería hacer, como pues haciendo una lluvia de ideas en la investigación. Me dediqué como 3 días completos, así sin parar, a investigar qué había, qué existía de las hadas, del cuento de hadas, de las películas,
de miles y miles de personajes que podía crear o recrear. Y obviamente yo quería hacer algo especial, quería hacer algo que fuera, pues, en cierta forma único, que quería hacer algo que no lo hubieran hecho ya, al menos en el concurso, que no hubiera video sobre ese personaje. Entonces, pues, me esforcé bastante, se me tronaron varias neuronas ahí en el sufrimiento de saber qué hacer. Y obviamente también como aterrizar la idea, porque puedes hacer algo súper, súper creativo y pues viajar en tu imaginación, pero aterrizar cómo vas a crear ese personaje, pues es bastante complicado y se requiere de mucho. Entonces, una vez que ya como al tercer día, al segundo día, decidí que iba a ser el Leprechaun, que es ese duendecillo del oro, del arco iris y toda la historia, me dediqué a empezar a bocetar. Aquí tengo varios bocetos, no sé si los alcancen a ver. ¿Cómo quería que fuera mi personaje? Pues como yo quería que tuviera tintes de que no supiera si iba a ser malo o bueno, ya saben. Entonces, ahí está más o menos mi personaje. Y bueno, pues ese fue mi proceso creativo, más o menos. Ahí está cómo diseñé la ropita y todo el show de lo que iba a hacer, y con esta libretita me iba a las compras, así ya no se me olvidaba nada. Aquí tengo desde los lentes de contacto, la pipa, los dientes, cómo quería mi personaje completitito. Y en cuanto a frustraciones, ¿qué hice aquí? ¿Algún inconveniente o frustración? ¡Uf! Miles. Estuvo retacado. Obviamente fueron días de súper, súper estrés. Principalmente porque yo nunca había hecho algo así como de prostéticos, nunca había trabajado con látex, jamás había como hecho diseños en plastilina. Entonces, pues fui a investigar cómo trabajar los materiales, aprender. Por ejemplo, con el unicornio hice como 3 veces la máscara porque no me salía, porque me salía fea, porque me salía, no sé, como no era como yo la quería. Pues estuvo repleto de inconvenientes, sobre todo por la falta de experiencia, pero pues gracias a Dios tengo un buen compañero que me apoyó y me ayudaba así en los momentos de crisis, de que yo no sé qué hacer, le decía, coachéame, y me decía, tranquila, es para divertirte, no sé qué, y me empezaba a cambiar el chip, ¿no? Porque me llegué a frustrar bastante y a como que envolver en el ambiente de no me sale. Una anécdota que les puedo contar, pues para el video del duende yo tenía planeado grabar en un lugar muy, muy bonito que es aquí en Monterrey. Es como que en la sierra, entonces hay un chorro de vegetación, es bosque, súper bonito, y hay unas cabañas súper bonitas. Entonces mi plan era grabar como fondo la cabaña así súper padre. Ya tenía todo planificado así para llevarnos todo, nos íbamos a quedar el fin de semana, grabar, todo súper bien. Eso era días antes de que ya tuviera que grabar. Empecé a buscar las cabañas y todo, y todas las cabañas de la zona estaban ocupadas, todas. Mi idea perfecta se derrumbó. Entonces tuve que idear algo como que qué iba a hacer del fondo, y otra vez con ayuda de mi esposo adorado, que siempre está ahí, pues nos fuimos a pensar de que qué hago, qué hacer, cómo hacer un fondo. Ya no quería usar tela, entonces hicimos ese fondo. Voy a buscar una foto a ver si la encuentro. Ese fondo que vieron del arco iris con la olla de oro, lo hicimos entre los dos. Yo lo dibujé y él me ayudó a pintar, y yo pinté y todo. Y en una noche lo acabamos. ¿Cuántos años tengo? Ya dije. ¿Dónde aprendiste a maquillar? ¿Cuántos años tengo? Ya lo dije, 29. ¿Y dónde aprendiste a maquillar? Aprendí yo solita. La verdad, aprendí yo sola, como que con el tiempo, no sé, practicando. Eso es lo único que les puedo decir. Me encanta el maquillaje. He desarrollado así como un amor por el maquillaje. Entonces, practicar, así aprendí, practicando y viendo videos y viendo otras personas, fotos, revistas, todo eso. Si tuvieras que elegir 5 productos de maquillaje para usarlos toda la vida, ¿cuáles serían? Ay, bueno, fácil, es fácil y difícil. Mi rímel favorito es el de L'Oreal, el Butterfly, alas de mariposa, ese es mi rímel. Un lápiz, o no, una pomada de cejas, la de Anastasia, que es waterproof. Un labial, utilizaría como un color rosita, no me acordaba cómo se llamaba el labial,
un labial, utilizaría este, el Kanda Sexy de MAC, que es como un color súper tradición, así que no pasa de moda porque no pasa, es un nude rosita. ¿Qué más utilizaría? Llevo tres, un bronzer y me llevaría la paleta de Kat Von D de contouring, y así ya tengo bronzer, tengo contorno, ya tengo labial, cejas, pestañas y pues un rubor. Me llevaría mi favorito, que es este de MAC, y es el tono Lovejoy. De hecho es el que traigo hoy, es mi favorito de todos los tiempos. ¡Besos, Lulu! ¿Por qué eres tan hermosa? Ay, amiga, gracias. ¿Te regalarías a mi tocaya? ¡Nunca! Aquí está, ya en paz, gracias a Dios, pero jamás, la amo, es mi perrita. ¿Y cuándo es mi cumpleaños? ¿Tiene segundo nombre y color favorito? Oh, mi cumpleaños es el 27 de abril. Soy Tauro. ¿Tiene segundo nombre? Sí, me llamo Susana Ariadna, con T. Se los voy a escribir. No conozco a nadie que se llame así. ¿Color favorito? Soy súper rara. En invierno es el negro. O sea, el negro es como que básico, pero como vivo en un lugar donde hace tanto calor, entonces en verano es el blanco. Siempre quiero estar con blusas blancas. Pero tengo un color favorito que amo así, que me encanta ese color. Todo me llama la atención de ese color, pero nunca lo compro. O sea, nunca compro la cosa que es de ese color, ni tengo ropa casi de ese color, ni nada. Y es el color rojo. Está muy raro. Mi rutina de piel, cremas, mascarillas, un beso desde Michoacán. Besos, hermosa. Mi rutina de piel. Bueno, déjenme, voy por las cosas. Ok, básicamente lo voy a hacer súper rápido. Estoy utilizando el jabón de la marca Foreo porque me vino con la maquinita esa para limpiarte el rostro y me ha ido súper bien, esos dos los uso. Y luego utilizo este que ya se los había mostrado alguna vez en un favorito, que es un serum para hidratar la piel que se llama Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate. Se los voy a dejar en la pantalla, es de la marca Kiehl's. Kiehl's me gusta mucho, la verdad, sus productos me han salido súper buenos. Utilizo esta cremita de contorno de ojos y es la Powerful Wrinkle Reducing Eye Cream. Para la piel utilizo esta crema que me ha durado un chorro. Es de Kiehl's y se llama Ultra Facial Oil Free Lotion. Este es para piel normal a grasa. Y también estoy utilizando este protector solar. Todos los días, no se les olvide nunca. Este es el mejor antiarrugas que pueden conseguir en la vida. Es un protector solar y ya se los había mencionado, es de la marca Aven y es del 50. Y ya, básicamente, esos son mis productos que estoy utilizando como de día y de cuidado de la piel. ¿Quién es tu inspiración en el mundo de YouTube y en el mundo en general del maquillaje? ¡Wow! Del mundo del YouTube... ¿Del YouTube? En el mundo de YouTube, pues la verdad es que todas, o sea, todas las personas a las que yo sigo y veo sus videos, de todas soy su fan por algo, o sea, o es su personalidad que me encanta, o es toda la información que dan, o es su técnica y son súper buenas. Podría mencionar rápidamente, así como de maquillaje súper profesional, a una chica que su canal se llama Amy's Makeup Box. Se los voy a escribir aquí. Ella es, wow, súper buena con el maquillaje, increíble. Otra pregunta dice, ¿qué tipo de música escuchas? ¿Cuál es tu canción favorita del momento? ¿A qué conciertos has ido y que te hayan gustado más? Bueno, la verdad, ahorita en la actualidad soy súper popera en cuestión de que me gusta la música que sale en el radio, ya saben, la música en inglés por lo general. Ariana Grande, Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry, todos esos cantantes que están así como súper populares, es la música que escucho. Pero he tenido mis etapas de todo, no crean, o sea, mi etapa de la prepa era súper norteña y música así de banda me encantaba, después fui como más pongueta de que Blink-182 y cosas así. Después fui como más mezclado, un poco ya metiéndole más como que a la música en inglés. Después fui un poquito medio rockerilla, poquito, cuando estaba como en la carrera. Y ya ahorita pues estoy como que, no sé, no tengo como que un grupo preferido ni nada. Solamente me gusta escuchar música.
canción favorita del momento, se las he puesto mil veces en Snapchat, me encanta, es la de Shakira con Carlos Vives. No sé qué tiene esa canción que me da así como que, ya saben, me anima el día. Y un concierto que haya ido que me haya gustado, la verdad es que no soy muy de conciertos. No sé por qué, la verdad, yo creo que es por lo mismo de que no soy como que fan de un artista. Entonces, como que ir a un concierto es porque, ay, te encantaría verlo, ¿no? Recuerdo alguna vez que fui a ver a Juan Gabriel a un palenque y me di la divertida de la vida. Ok, dice aquí que... Hola Susi, el otro día me enseñaste algunos de tus trabajos en acuarela y desde ese día he estado esperando este video. Me encantó tu trabajo y a mí me gustaría empezar a trabajar con acuarela. Mi pregunta sería, ¿cómo empiezo? ¿Qué papel tengo que comprar? ¿Alguna marca de pinceles? ¿Qué acuarelas usas? No tengo mínima idea, gracias. Saludos de San Luis Potosí. ¡Ah! Muchos saludos, hermosa. ¡Qué padre! Bueno, si no me siguen en Snapchat, no saben de qué estamos hablando. Ahí en Snapchat les mostré un día unas acuarelas que iba a poner unos marcos. Si tengo fotos, les voy a poner por aquí para que las vean. Y pues sí, les conté que también me gusta la pintura y que específicamente la técnica de acuarela me gusta. Entonces, por eso me hace esta pregunta ella. Y bueno, ahí van mis tips rápidamente. Yo aprendí a pintar acuarela viendo videos. Soy adicta a YouTube. ¿Por qué creen que estoy aquí? Me encanta, todo lo voy y lo busco y lo aprendo por YouTube. Entonces, sí, la verdad sí aprendí. Obviamente ya tenía como que un poquito de noción de pues la pintura, pero no había trabajado la acuarela. Y la verdad es que como en todo es cuestión de práctica. Tengo una amiga, Natalia, te mando un beso, que me dijo así como que las pautas, ella pinta en acuarela súper bonito. Y así empecé. Lo que yo te podría decir es que, por ejemplo, te compres un libro así. Mira, este me lo regaló mi esposo en una ocasión. En este es como que un libro básico. Es como un libro de la técnica así básica de acuarela. Te da así como que truquitos y te enseña como que lo básico para que empieces a practicar y que empieces en general. Te voy a dejar los datos de este libro en la cajita de información por si quieres buscarlo. Para la acuarela requieres un papel especial, que es un papel que absorba el agua. Venden este tipo de cuadernos o libretas en donde, miren, ahí tengo una, no me había dado cuenta, en donde tienes como que el papel es así como muy grueso, tienes varias hojas y las puedes recortar. Y te lo venden así especial para acuarela, o sea, lo tienes que pedir así en una papelería o así. No, en una papelería cualquiera, tiene que ser como que una tienda de materiales de arte, pero lo pides así como papel para acuarela. Papel para pintar en acuarela, te venden los pliegos así grandotes o libretas. Y bueno, aquí en Monterrey hay una tienda muy famosa que se llama Lumen, que venden todo tipo de papeles y materiales así de arte. Y no sé si en tu ciudad la consigas, pero puedes buscar en una tienda así, parecida. Yo tengo unas acuarelas que son súper baratas, te venden así un kit grandote, bueno, no sé, 15 colores o algo así, y son estos tubitos, y pones tantita en una paleta como esta, y luego con tantita agua ya empiezas a hacer la mezcla y con eso vas a pintar. Son súper baratas, la verdad creo que me costaron como unos 100, 200 pesos, algo así. Los pinceles, requieres pinceles que absorban el agua, que hay unos pinceles que son como sintéticos que el agua como que se resbala. Entonces nada más con que sean unos pinceles que retengan el agua, con eso tienes. Y ya eso es lo como básico que requieres como de material. Y lo demás es practicar. Y la última pregunta es de mi amiga Alexa. Besos, amiga. Y dice, ¿cómo conociste a tu esposo? A mi esposo lo conocí porque tenemos un amigo en común, un amigo mío de añales de toda la vida. Y pues como que nunca habíamos coincidido, pero teníamos ese amigo que estaba entre los dos. Y un día ese amigo me invitó a un antro y yo fui y ahí estaba el que ahora es mi esposo, que se llama Ramiro, y ahí lo conocí. Díganme en los comentarios si les gustaría conocerlo. Bueno, en Snapchat ya lo conoces,
pero no sé, hacer un tag o algo así, díganme en los comentarios para poder decirle, ándale, vamos a hacer un video. Y bueno, chicas, esas han sido todas las preguntas, me divertí muchísimo contestándolas, muchas gracias por hacerlas. Y bueno, si tienen más preguntas o sí, saben que pueden contactarme por cualquiera de mis redes sociales. Síganme, tengo Snapchat, tengo Instagram y también tengo Twitter. Y bueno, las veo en un próximo video. Mil besos, adiós.